A ver, probando. Bienvenidos. A un nuevo directo del Showcase. Último combate. Rey Dominio Mysterio contra Seth Rollins y Buddy Murphy. Vamos allá. Me he desbloqueado todo. Queda este solo. La rivalidad de Senador debería ser la pasar el orgullo y los campeonatos se convierten en algo personal. No quiero sentir una rivalidad más personal, amarga y truculenta que contra Seth Rollins. De Mesías y su discípulo Murphy qu quisieron quitarme de mi forma de vida y fueran a por mi ojo. Ese ataque en concreto no me lo esperaba. Después de eso, acosaron a mi familia y dejaron a mi hijo Dominic. Durante meses aquella rivalidad fue en aumento y me di cuenta de que estaba en un punto crítico. Quería vengarme como fuera y en Payback le demostraríamos a Seth y a Murphy que se habían metido con la familia equivocada. Íbamos a devolverle todo el daño que nos habían provocado. Para mi orgullo, Dominic me enseñó que era más capaz de defenderse solito. Me sorprendió tanto como al universo de Rick con su capacidad de actuación. Enfrentarse contra Seth Rollins en el SummerSlam por primera vez e hizo movimientos que nunca había hecho antes. Posicionamiento, ritmo, todo eso lleva años de práctica y él consiguió aprenderlo en una noche. Cuando formé equipo con mi hijo por primera vez, era más alto que con ningún West Cup. Nadie iba a parar a la familia Mysterio aquella noche. Nada. Venga. Último combate de Showcase. Ahí está. Dominic. Somos Dominic. Sí, somos Dominic. Ah. Mientras Seth Rollins espera para arreglar a su compañero con el lateral, es que Dominic lo sorprende con un ataque ligero. Vale. Acabemos esto y vamos al modo más raíz. A ver. Espérate. Mientras el rival esté bien en el lateral, esperando para arreglar a su compañero, pulse X junto a él para hacerle un ataque ligero. Ah, vale. Entiendo. Entonces ahora, haz que Murphy ataque a... Dominic ataca a Murphy en el ring con tres combos ligeros. Combos ligeros, era... Vale. Ya me lo estoy pensando. Vale. Uno. Dos. Me queda uno. Dios. Le tengo que hacer cero a Buddy Murphy, tío. O sea, no hace Rollins. Entonces, tengo que hacer que entre o que salga. A ver. No, hace Rollins. O que le dé el pick, o sea, que le dé el tag, pero es que no le va a dar el tag. Te quedes quieto. Oye, es muy pesado, en serio, Seth Rollins. Dale el tag, dale el tag, dale el tag. Quédate quieto. Vale, ¿y si se lo haga fuera? ¿Contará? Tú, Seth Rollins, vete para allí. Que yo tengo que hacerle esto. A ver si cuela aquí. No, no, no sale, tío.
Tío, ¿qué hago para que le dé el tag? Delta acabo de morfiando a Seth Rollins. Bien, lo que quería. No, tío. Bien. Me invierte, tío. La levanta Dominic. Bien. Buena. Mantén a Dominic ahí y dedica. Mantén a Dominic ahí y que se dedica a desplazarse Rodin por todo el recinto. O sea, que le hagamos daño a Seth Rollins. Vale. Buena. Voy, dame un momento y voy. Ahí está. ¿Cuánta? No, pero su finisher, ¿cuál es, tío? El de Dominic. First brush, golpe de esquina. Vale. Vale. No, no quería darle el tag. No quería darle el tag. Quiero dar el tag, no quiero. Tag, vale. A ver si me deja tirarme y hacer finisher. No, tío. Vale. Su movimiento personal era el 619, ¿no? Vale. Vale, entonces, ¿le hago que se levante? ¡Venga, va! ¡Voy, Murphy! Vale. Vale, bien. A Murphy de relevo quiero... Que Dominic reciba en el ring con un ataque de giro frente al pie. O sea, que le dé, que le pega a Murphy. Eso es raro. No entiendo. Vale. A ver. Le tengo que pegar a Buddy Murphy. Ah, cinemático, vale. We obviously want to get our payback here, but I definitely had a moment where it just hit me. I'm teaming up with my son. This is what you want, huh? Be careful what you wish for, Ray. Vale. Sigamos. Yo estaba esperando ahora que Ray se con dos combos ligeros en el ring. Combos ligeros es lo de la X, ¿no? ¿Eh? Bueno, espérate. ¿Dónde vas? Vale.
Chao, Mongo 1, gracias por seguirme. Buah, tío, el directo, espérate que tú. No me jodas, tío, ¿va mal el directo? No me jodas. No me jodas. Vale. Vale, digamos, perdona. Estaba viendo algo. ¿Cómo origen es el kit, no? Sí, vale. Venga, vamos. Sube. Te quedes quieto. Ahí está, me queda uno más. Otro combo ligero y te voy. Cumpliendo el objetivo. No, no le va a salir a cabo de Murphy. Y ya está. Y ahora, quiero dejar de hacer el nicho por el daño. Encontraron que no corresponde atacar a Rollins. ¿Cómo? Ahora que dejar. Vale, que le hagamos daño a ser Rollins. Vengan para afuera. ¡Ojo! Tengo una idea. ¿No me dejas hacer hacia afuera del corrido telefinice? No, idea perfecto, tío. Me hubiese salido bien. Bueno, qué habilidoso, misterio. Vale, le voy a hacer Fincher. Vale. Bueno, creo que no hace falta. Ya está. Ya que estamos, deja que me lo vea también con Murphy. Vale, que le hagamos daño a Buddy Murphy. Vale. Y voy a utilizar el Fincher. Va a ser levantado muy enseguida. Buena. Vale. Hacemos esto y ya está. Vale, ahora que me revive Dominic y que le hace un ataque ligero frontal. Bien. Hace mientras esté. O sea que tengo que hacer que Woody Murphy le dé el ataque a Seth Rollins ahora. Vale, te vaya. ¿Y Seth Rollins dónde está? ¿What the fuck? Vale, Seth. ¿Dónde está Seth? ¿Se ha tirado? ¿Dónde está Seth, tío? Ah, que está tirado aquí. Espérate. Voy Murphy, tranquilo. Voy Murphy, que te he dicho que te quedes quieto. Le tengo que hacer que le dé el tac a Seth Rollins. Vale. Eso es lo que quiero. Que Dominic siga acosando a Seth sin cuartel. Seguro que tiene una llave y funciona bien. Vale. Ojo, cinemática. Hoping he has enough time to get to me. More relieved he was okay than I was that I was back in the match. But now, vamos. I'm gonna do some work on Seth. Han tumbado a Dominic. Seth tiene un ataque en carrera, pero... Vale. Hecho. Puede que me haya quedado solo, pero aún puedo darle a eso merecido con técnicas maestras. Vale, que le haga daño. Y tengo un Fincher para hacerle. Hacer Rollins. No, tío, se ha salido. No, pero no le des el tag. No, no quería eso, tío.
Ah, que hasta que no le dé el tank no puedo. Ah, vale. O sea que no cuenta. Digo. Vale. Le tiro contra la esquina y que le dé el tag a Z. Vale. Venga, dale el tag. Eso es lo que yo quiero. No. Venga. Ojo. Qué buena. Si consigo altura de hacer mientras está bien el ring, puedo lanzarme contra él desde la cuerda superior. Vale, entiendo. No, pero se va a levantar, serio. Vamos. Vale, no voy a llegar de aquí. No llego, tío. ¿Qué haces pegándole ahí? Vale. Ahora sí. Hecho. Hora de dejar de mensajes con amnesia. Con una llave empezó a flotar, seguro que verá la luz. Vale. Ojo, cinemática. Bueno, hemos desbloqueado a Dominic, el atuendo del Messiah. Bueno, los dos atuendos de Dominic y el atuendo del Rey Misterio. Chicos, hemos acabado el showcase, por fin. Vamos. Hemos acabado el showcase. Así se hace. He desbloqueado no sé qué, recompensa de 3500 y todos los atuendos de Misterio, ¿no? Sí. Vamos. Pero el primer día cogí esas dudas y las usé para alimentar mi deseo de llegar a lo más alto y conseguir todo en este gremio. Ya fuera derrotando a compañeros de lucha libre como yo y acrobatas, intentando descolocar lo más técnico sobre la lona, o simplemente intentando esquivar los mejores finishers de los monstruos más grandes. Siempre estaba listo para demostrar que tenía talento, ya no solo para ser bueno. O incluso para ser un campeón. Si no, puedes pasar a estar como una de las mejores superestrellas de todos los tiempos. He buscado la máxima competencia por todo el mundo y aunque las cosas no se han venido como he querido, siempre he intentado convertir todo lo negativo en positivo. Cuando el mundo entero... Hola, buenas. Muchas veces el mejor sentimiento del mundo es recordarle que estás junto donde deberías estar. Después de más de 30 años en el mundo del entretenimiento deportivo, sigo teniendo hambre y ganas. Demostrar a la gente que es un error dudar de mí. Sigo queriendo ganar títulos y competir al máximo nivel. Y tengo el privilegio añadido de poder a mi hijo recorrer la misma senda que recorrí yo años atrás. Tendrá que afrontar las mismas dudas y espero haberle dado las herramientas para superarlas y despejarlas. Con lo que respecta a la máscara más grande de la historia. Vamos a dejarlo que a este viejo Fritz Animal aún le queda un montón de haces bajo la manga. Un montón de secciones nuevas que marqué y un montón de reacciones que dar a las superestrellas de la WWE. Tengo la suerte de poder enorgullecerme de todo lo que he hecho encima del cuadrilátero. De contra quién he competido, de a quién he derrotado y de los récords que he establecido. El amor de los fans, las amistades que he hecho allá donde he ido, la seguridad que le ha proporcionado este deporte a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? No hay ningún secreto que el amor de los fans es lo que más me hace sentir como rey de verdad. Y aquí acabó. ¿Te imaginas que hay otro combate ahora? No, ya está. Ahora sí, se acabó. Se acabó el showcase. F. Vale, ahora vuelvo con un nuevo directo de Match Race, así que vuelvo enseguida.